Ante que todo, buenos días. Son las empresas que se van a presentar la semana que viene a licitación por la limpieza de la cuenca del río Arrecife y obviamente van a limpiar a su vez simultáneamente Salto y Arrecife. Son tres empresas las que hay acá. Bueno, alguna de ellas va a ser la ganadora de la licitación para poder trabajar. Nosotros lo que pedimos es que se limpie la inmediatez posible, que sea lo más inmediato posible. Pero bueno, yo creo que la licitación, aparte de la licitación, tiene sus tiempos y habrá que esperar. Por lo menos estaban acá. Esto no está, quiero aclararle a la población de Salto, que esto no está por la inundación que hay en este momento, sino que estaba programado, como yo lo di una vez, una cosa se hizo en febrero, lo mínimo se hizo en febrero, y bueno, ahora está esta licitación que ustedes están viendo los distintos empresarios que han venido a ver acá, han estado primero sobre el puente del Crisol, sobre el puente de la ruta 191 y ahora están sobre el puente de la ruta 32 para licitar y después que comenzar los trabajos de limpieza, que en su momento comenzarán. Pedimos que sea lo más rápido posible porque estamos muy preocupados. Esta mañana había corte sobre la ruta 45 y si no me equivoco sobre la 188 por el informe que tengo yo. De agua que está pasando y está viniendo una enorme masa de agua que la esperamos en Salto, pero no sé hasta cuándo vamos a poder seguir absorbiendo agua con la cantidad de agua que tenemos en este momento. Está bien, ha llovido alrededor de 200 milímetros en toda la cuenca, que eso es, no sé si hay trasvasamiento, que me dice el intendente de Colón que puede haber un trasvasamiento, que eso lo tendrá que investigar la provincia de la provincia de Santa Fe hacia la cuenca del río Arrecife, pero evidentemente es mucha la agua, han llovido alrededor de 200 milímetros, que eso es lo que lleva a esta situación y a esta crecida que realmente me parece que puede llegar, ojalá no me equivoque, son crecidas distintas las que pasaron, son crecidas distintas, porque la otra crecida fue de golpe, esta viene de a poquito, viene de a 10, 12 centímetros, viene creciendo de hora a hora y viene mucha agua. Y aunque parezca mentira, la limpieza que se hizo sobre el río extendió el agua para que crezca menos sobre la margen de donde está la población. Pero ahora ya hay casas que no se habían inundado, que ahora están inundadas, ¿no? Que están con agua adentro. Esta limpieza, por lo que usted está diciendo, bueno, va a ayudar entonces mucho más. Mira, yo lo que me dijo ahí recién uno de los empresarios, que yo no es conveniente no hablar con ellos, que me dijo, intendente, quédese tranquilo, que el río le va a quedar en perfectas condiciones y va a poder trabajar. Me dijo otra apreciación, me vertió él, que no la digo porque dice, va a poder hacer un balneario acá si quiere. No sé si es cierto o no es cierto, me dijo, lo que me ve, cara es preocupado, llaman de todos lados y ven que si bien hay situaciones importantes, como la más importante que la de Salto, cada uno sangra por la herida de cada uno. Nosotros estamos preocupados por lo que pasa en Salto. Y después decirle a la gente que bueno, que estamos poniendo todo el empeño, aquellos que yo no tengo Facebook, pero aquellos que reniegan que una cosa, que la otra, y bueno, estamos poniendo todo el empeño, las pautas se están cumpliendo, yo tengo fe que la provincia cumpla que cumpla la provincia, el licenciado Silvosa y el ministro Gigante se comprometieron a hacer cosas sobre la cuenca esta y evidentemente ya viene la licitación para comenzar a trabajar, es decir que cosas se están haciendo, yo no soy del mismo signo político, pero soy tratado de igual a igual y estamos trabajando a full, así que no tenemos otra posibilidad. Y pensar en nuestros evacuados, que realmente ayer vino gente de asuntos municipales y le pedí por favor que nos dieran una manito con esas 100 casas que tenemos pedidas y los que tenemos los terrenos, está todo ya, incluso está la infraestructura, para los inundados de toda esa parte, sacar esos inundados para no tener los problemas que tenemos ahora. Esta es la realidad.